Muchas cosas se dicen sobre la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, uno de los íconos más populares de Santiago de Veraguas. Hay muchas historias que la rodean, pues de sus inicios fue muy controversial. Hemos olvidado gran parte de su historia y la hemos reducido a una fecha y el significado de las esculturas que la adornan. Pero sin ánimos de quitarle el mérito, no lo son todo. Poco se narra sobre todo lo que se vivió para tener este templo de sabiduría aquí en Santiago y hasta qué punto revolucionó las vidas de este pueblo. Porque hablar de la normal es hablar de Santiago. Para 1899, cuando estalló la Guerra de los Mil Días, Santiago se convierte en el epicentro de muchas batallas, golpeando fuertemente la economía local. Y para el primer cuarto del siglo XX, Santiago seguía siendo, prácticamente, una aldea colonial. El primer censo registró que el 93% de la población santiagueña era analfabeta y que la gran mayoría vivía en pobreza, mientras Panamá y Colón seguían adelante, poniendo en el pasado las guerras y el retraso, rezagando a Veraguas y las otras provincias del interior. Pero en 1936, cuando Juan Demóstenes Arosemena gana las elecciones presidenciales por un veraguazo, con la premisa de un Panamá descentralizado, se presenta el escenario perfecto para un cambio. El presidente, en agradecimiento con Veraguas, reúne a ciertos personajes de Santiago en Cabildo Cerrado. Y a través de Julio J. Fábrega, se hace la petición del traslado de la Escuela de Normal de Institutoras a Santiago. Ignacio de Loyola, se fue Julio J. Fábrega. Se fueron un grupito chiquito de los cachimbones aquí. Para quienes no lo sepan, la Escuela Normal de Institutoras era la responsable de formar a las maestras de educación primaria del país. La nueva propuesta prometía que desde el centro del país le sería más sencillo a muchas personas de Chiriquí y Bocas del Toro estudiar, y que muchas de las maestras se distribuyesen por el interior y convivieran en él para que sensibilizaran con la vida rural del país. Luego se acuerda de adoptar el modelo de educación mixta que muchos consideraban inmoral por X o Y razón. A pesar del escepticismo popular, la iniciativa del presidente fue bien vista por muchas figuras de la época. El presidente que más simpatizó con Juan fue el mismísimo Belisario Porras, quien comparó la situación de la escuela con la del elefante blanco. El presidente contrató a muchos trabajadores italianos, yugoslavos y españoles que vinieron escapando de la inminente guerra mundial que ya en 1937 se venía presintiendo. La obra se completó al cabo de un año y medio de trabajos ininterrumpidos, aunque según el testimonio popular, la escuela se inauguró incompleta. Cuando llegó el momento de contratar a los maestros, Juan Demóstenes halló la rotunda negativa de muchos educadores capitalinos y por ende optó por reclutar profesores chilenos y españoles, sobre todo refugiados. Y cabe resaltar que estos eran profesores de talla universitaria. Solo faltaba construir el internado de varones, ya que este no se había contemplado en el plan original de la escuela, y esta es la parte no tan positiva de la historia. Santiago solía tener dos iglesias, la Catedral Santiago Apóstol y la Iglesia Colonial de San Juan de Dios, que databa de 1669, demostrando una vez más cómo en nuestro país no somos capaces de avanzar y conservar nuestra identidad e historia al mismo tiempo. También para este tiempo se construyó el alcantarillado y se donó un tanque de agua para la ciudad. Chang Marín recuerda cómicamente en su novela, en este pueblo no mataban a nadie, como la gente decía, que el agua no sabría igual al agua que transportaban en sus tinajas.
Se acercaba la fecha de entrega del proyecto y Santiago se preparaba para celebrar. Mientras construían las casas de los maestros, estos se hospedaban en el edificio donde hoy se encuentra la Regional de Educación. Y algunos estudiantes, sobre todo los becados, se quedaban en las casas aledañas a la escuela. El día de la inauguración fue grande. Estuvieron presentes muchas figuras diplomáticas de la era. Y cabe destacar que una gran parte de los estudiantes de la escuela eran becados, lo mejor de lo mejor, tanto de Panamá, incluyendo San Blas, como de Centro y Sudamérica. El programa contó con la banda republicana y una serie de discursos, entre los cuales se inmortalizaron las palabras del presidente. Este imponente edificio, revestido de tal suntuosidad y de tan grandes proporciones como las esperanzas que en él tienen fincadas el país entero. Se ha logrado levantar esta obra en condiciones relativamente económicas, sin despilfarros ni gastos innecesarios. El país puede tener la seguridad de que todo lo gastado está representado en una viga de acero o de madera, en un clavo o sentado aquí en alguna forma, a la vez que constituye testimonio de mi gratitud a la provincia de Veraguas, es brújula que marca uno de los derroteros que con más empeño he procurado imprimir a mi gobierno. La vuelta al interior de la República y su incorporación a la vida moderna y al progreso. En el interior está la redención del país. Toca a vosotros realizarla. La escuela normal tendría un principio difícil, porque en sus 4 meses de funcionamiento, uno de sus estudiantes fue brutalmente asesinado bajo circunstancias misteriosas en el internado de varones con una bomba. Después, el 16 de diciembre de 1939, muere el creador de la Escuela Normal. Poco más de 10 meses después, el 28 de octubre de 1940, el director de uno de los 2 coros muere degollado, también sin razón aparente. Se rumora que los motivos del primer y último asesinato van desde saber demasiado, supuesta homofobia, crímenes pasionales, comunismo, hasta xenofobia en el caso del profesor Ursúa. Muchas personas atribuyeron esos problemas al lugar donde fue erigida la escuela. No precisamente un cementerio indio. Aquel era el terreno donde se dio la Guerra del Llano, también donde se dieron las batallas sangrientas de la Guerra de los Mil Días. Un lugar bañado en sangre, sembrado con los cuerpos de cientos de soldados, poseído por la energía que genera la violencia, la muerte y todo lo que debe quedar en la penumbra. Ambos homicidios, a pesar de haber conmocionado a la comunidad, fueron sepultados por el gobierno de turno y con el tiempo olvidados por la conciencia popular. Hay que dar un dato interesante sobre la estatua de Urracá, y es que esta no fue construida para la escuela, sino para el parque del mismo nombre que está en Panamá, por Avenida Balboa. Se cuenta que una comitiva en 1939 fue a la capital para solicitarle el permiso al presidente para que la trajeran a Santiago. Pero este no podía otorgar el permiso. Sin embargo, animó a la comitiva a organizarse y tomarla. La estatua estaba olvidada en medio del matorral del parque. Estos llegaron en la madrugada a quitar la estatua y meterla en una caja para llevarla a Veraguas, donde reposaría hasta nuestros días en los jardines de la escuela. La desaparición de la estatua pasó inadvertida por un par de meses, hasta que unas personas se acercaron a quejarse con Juan Demóstenes, quien les dijo: ahora es que se han dado cuenta, vayan a buscarla a Santiago a ver si el pueblo veragüense va a dejar que la quiten de donde la tienen.
En enero de 1944 se comienza la gran tradición de maestros normalistas oficialmente. A pesar de las situaciones negativas en su historia, la vida en la escuela normal es recordada con mucho cariño y nostalgia por los que allí estudiaron e incluso trabajaron. Muchos hallando el amor, creciendo o recordando tiempos diferentes. Algo que los normalistas nos dejaron fue el testimonio de su paso a través del tiempo con los anuarios que legaron en la biblioteca de la escuela. La formación cívica e intelectual que allí recibían sirvió para luchar contra el analfabetismo en los campos e incluso jugando un papel importante en el desarrollo del mismísimo Santiago como lo conocemos hoy, convirtiéndose en un emblema de la provincia. En 1941, la escuela fue renombrada como su fundador y reconocida como Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1984. Más de 80 años han pasado y la normal sigue siendo fuente inefable de inspiración para educadores, artistas y pensadores. Sus paredes aún esconden muchas historias y secretos. No te van a susurrar precisamente "carpe diem", pero sí sentirás algo más allá de este tiempo y espacio. Probablemente sean todas esas vidas y folclore que estuvieron de paso por aquí. ¿Quién sabe?